Final bueno, titulado Yo Grito. Bueno, ahí dice Yo Grito, ¿no? Ice Cream. Empezando pues el día martes, y el juego ya terminó, pero ahora está la cuestión de que Kono quiere limpiar su nombre, porque se le acusa, de haber matado a Gondo, cosa que es totalmente una mentira. Y lo que se me hace sorprendente es que Nita no le crea. Realmente eso me hace sentir decepcionada de Nita, que ni siquiera le da la... ni siquiera se deja explicar, y le rompió incluso el celular para no comunicarse con él. Nita realmente... Ay, qué fácil sonido. Yo siempre escuchando ruidos raros en mi cuarto. ¿Cómo está diciendo? Nita, eso hace que me sienta muy decepcionada y que lamente haber elegido empezar con tu ruta. Esperemos que en el segundo final bueno sea algo mejor, cosa que ya estoy traduciendo el segundo final bueno, y por lo que veo las cosas tampoco pintan muy bien, una vez les digo, es que sí, mi traducción ya deben saber por qué. Así que pues bueno, no sé realmente qué vaya a pasar más adelante con Nita y cómo vaya a ser el tercer final bueno, la verdad, pero hasta el momento me estoy decepcionando mucho de él. Razones por las que más me dan más ganas de terminar con Nita e irme con Cuyo. No sé por qué siento que Cuyo va a tratar muy bien a Kono. Tengo muchas esperanzas con él. Pero bueno, vamos a terminar bien con Nita. A excepción de los finales malos. Finales malos, los voy a dejar todos para el final para darnos una larga sufrida. Pero pues por el momento sigamos con los buenos, ¿no? De todas las rutas. Y sigamos, recordemos que Kono está preguntando por Sagawa porque es la única persona a la que podríamos hablar sobre esto. Y estamos en eso, preguntando dónde anda Sagawa aquí en el trabajo. Y nos quedamos con el compañero de trabajo diciendo: perdón por esto, si hubiera sido un poco más rápido me habría encargado de esto también. Pero otra carga acaba de llegar y realmente... lo siento. No, está bien, iré. Perdón. Dije que estaba bien. De hecho, gracias. El compañero así como que, ¿por qué me agradeces, no? ¿Qué pedo? Le di las gracias tan pronto vi la dirección de entrega. El lugar era en el distrito de Shinji. La entrega rápida era de artículos fríos almacenados para un popular bar. Era la oportunidad perfecta. Comí lo suficiente de mi almuerzo para aguantar el recorrido, así que me dirigí al camión. Conduje hacia el bar donde había bebido unas cuantas veces en el pasado.
El exterior parecía viejo, pero limpio. Mita dijo que trabajaba en ese bar. Oh, con razón el gracias. Lo primero que haría al verlo sería golpearlo. Bueno, no creo que eso sería algo bueno si quieres limpiar tu nombre. Si había algo bueno que tenía, era un espíritu fuerte. Disculpe, traigo una entrega de parte de entregas Coruino. Desconocido. Oh, gracias por su buen trabajo. Un empleado alegre con un bolígrafo salió de la cocina. Miré a mi alrededor, pero no parecía que Nita estuviera por aquí. Muchas gracias. Esto debió haber sido muy pesado, ¿cierto? No, está bien. Disculpa, ¿hay alguien llamado Nita trabajando aquí? El empleado me mostró una mirada en blanco. Cuando estaba a punto de disculparme por la repentina pregunta, el empleado rápidamente regresó su brillante sonrisa. Tal como se esperaría de alguien que trabajaba en servicio al cliente. Trabaja aquí, pero no está en este momento. ¿Salió a comprar suministros o algo así? ¿Eres conocido suyo? Un conocido. No sabía cómo pensaba Anita, pero estaba seguro de que lo éramos. Así que sentí con valentía. Tuviste una pelea con Anita, ¿verdad? Ahora fue mi turno de mirar en blanco por la sorpresa. Sabiendo que dio en el clavo, el empleado sonrió. Anita ha estado de mal humor desde ayer. Parecía estar actuando de la misma manera que yo cuando peleaba con un amigo. Bueno, ánimo, señor repartidor, y no peleen demasiado. ¡Qué agradable sujeto! Vete bien este men. Sí. ¿Por qué mencionó una pelea? Todavía no había respondido mi pregunta de antes, pero supongo que ya no importaba. El amable empleado se fue. ¿Una pelea? ¿Estábamos Nita y yo teniendo una pelea? Me quedé quieto, estupefacto. Todos los demás a mi alrededor desaparecieron. Había terminado la entrega, así que tenía que regresar a la compañía. Todavía estaba en medio del trabajo. Muchas gracias. Le di al empleado mi más sincera gratitud por la ayuda y luego salí del lugar con pasos llenos de coraje. Tan pronto como salí y cerré la cajuela donde se colocan los paquetes en el camión, vi una figura humana surgir de la sombra de un edificio. Eché un vistazo sin pensar en nada. Entonces dejé de respirar por un momento. Esa persona era Anita, que estaba cargando una bolsa de plástico en cada una de sus manos. Parecía que Anita también me notó. Sus ojos se ampliaron ligeramente por la sorpresa, pero en el momento siguiente había vuelto a la normalidad. Él comenzó a caminar en mi dirección. Por supuesto, no tenía elección. Su lugar de trabajo estaba justo detrás de mí. Me paré justo en su camino, pero él simplemente se movió a un lado e intentó pasarme. No me ignores, terco. Se detuvo. Luego, soltando un pequeño suspiro, caminó hacia mí. ¿Qué quieres? Era jodidamente irritante. Verlo con esa actitud me irritaba cada vez más. Primero, ¿no hay algo que necesites decirme? No. ¿Qué tal un lo siento por destruir por completo tu teléfono celular?
Sin moverse, Nita solo me miró fijamente, tan desinteresado como siempre. No te quedes ahí parado sin decir nada. ¡Di algo! ¿Me estás escuchando, verdad? Parece que te está ignorando, Connor. Esta vez soltó un suspiro de cansancio y siguió ignorándome. Justo ahora sentí como si uno de mis vasos sanguíneos se hubiera reventado. ¿Ah? ¿Por qué me estás ignorando? Voy a regresar. No te dejaré. Cuando Anita intentó alejarse, lo agarré por los hombros y lo obligué a mirarme. Él bruscamente apartó mis manos. Y fue justo entonces que le di un puñetazo en la cara por impulso. ¡Sí le pegó! ¡Sí le pegó! ¡Eso, mamona! ¡Date a respetar, Kono! ¡Ay, ay! Se escucha el guamazo. ¡Escucha a las personas cuando te están hablando! ¡Maldita seas! ¡Simplemente vas y te deshaces de la única forma de comunicación que tengo! ¡Regreso! ¿Me estás escuchando? ¡No me iré! ¡No creo que realmente... no creo que realmente haya realizado una autopsia... ¡No creo realmente que se haya realizado una autopsia al cuerpo! Supongo que se refiere al cuerpo de Gondo. No, supongo. ¿Oh? ¿Soy molesto? Sí, supongo que lo soy. Lo sé muy bien. Es tu culpa por ignorar todo lo que te digo y forzarme a actuar como una verdadera molestia. Yo basta. Parece que la actitud de Nita cambió al escuchar las palabras salvajes que salían de mi boca. Lo entiendo bien. ¿Entender qué? Solo tengo que asegurarme de que nunca más quieras acercarte a mí. ¿What? Ah, ya veo. Entonces solo soy una molestia para él. Lo único que quería era darse prisa y terminar con esto de una vez. Fui un idiota por tener expectativas. ¡Maldito bastardo de mierda que resultaste ser, Nita! ¿Crees que puedes liberarte de todo esto con tan solo recurrir a los golpes? ¡Ah! ¿Acaso no estás en medio del trabajo? Entonces les haré saber que estarás pasando un rato conmigo. Si hago eso, tendremos mucho tiempo para tener una larga y agradable discusión. Solo espera. Espera allí sin moverte. Oh. ¡Disculpen! ¿Hay alguien ahí? Kono, en serio, debo de admitir que Kono, cuando se pone en su modo terco, nadie lo para, ¿eh? Y ahí Kono realmente demuestra su gran valor. No sé, pero me agrada este Kono. Desconocido. Sí, lo siento mucho, pero todavía estamos en medio de los preparativos. ¿Eh? ¿No es el repartidor de antes, Nita? Lo siento, pero ¿puedo tomar prestado a Nita por un rato? Como han pasado muchas cosas, necesito tener una larga y agradable charla con él. Trataré de devolverlo lo antes posible. Pues que es más gente, qué chingada madre. Estará bien, él es un buen trabajador, pero cuando se lo propone. Así que cuando regrese definitivamente trabajaré el doble para compensarlo. Empleado. Oh, sí. No fuerces tus ideas en los demás. Bueno, creo que está bien. Los únicos preparativos de los que tenemos que ocuparnos son para ese hombre que organiza una fiesta, ¿cierto? Puedo manejar las cosas aquí, así que... ¡Puedes ir! Solo tráelo en cuanto puedas. ¡Espera!
Gracias. Espero volver a hacer negocios con usted. Entonces nos vamos. ¡Pichecono! La puerta se cerró después de despedirme. Inmediatamente después de eso, me giré para agarrar la ropa de Nita. Él quitó mis manos antes de que pudiera agarrarlo bien, así que nuevamente me acerqué para agarrar su ropa donde no había podido alcanzarlas antes. ¡Tú! Tratando de desequilibrarlo, me apresuré a avanzar arrastrándolo conmigo. ¿Ahora dónde deberíamos ir? Oh, ya sé. Tal vez sea bueno ir a un área para fumadores. Estoy seguro de haber visto uno al costado del edificio. Nita perdió el equilibrio varias veces mientras lo jalaba de la espalda, pero aún así él estaba caminando conmigo. Al darme cuenta de eso, me sentí un poco mejor, ya que eso significaba que había decidido ir conmigo por el momento. El área de fumadores estaba oscura a pesar de que todavía era tarde. Cuando finalmente solté mi agarre sobre la ropa de Nita, me miró como si fuera una especie de demonio loco. Pero no estaba especialmente asustado. Es su culpa por negarse a escucharme. Realmente no estoy haciendo nada malo. No, para nada, no estás haciendo nada malo. Estoy en eso de acuerdo. Hablemos. ¿Qué tal un descanso después de tantos problemas? ¿O realmente disfrutas trabajar tanto? ¿Ni te vas a empezar a ignorarme otra vez? Quizás porque se dio cuenta de que no iba a retroceder o pedir disculpas, dejó escapar un profundo suspiro y encendió un cigarrillo. Sin demora abrí rápidamente la boca. Él había sido apuñalado antes de que yo llegara. Nita me miró de una manera extrañadamente enérgica una vez que me escuchó hablar. Parecía que mis palabras habían logrado golpear un punto que lo enfureció. Pero era la verdad. No, tú lo hiciste. Te estoy diciendo que no lo hice. ¿Por qué crees que rompí tu celular? Porque dijiste que era para que no pudiera llamarte. Así es, esa fue una de las razones. Nita levantó la mirada. Estoy realmente enojado en este momento. Pero eso ya debes de saberlo. La boca de Nita se curvó formando una sonrisa retorcida, exponiendo sus dientes. Nita, así, esa expresión me hace querer largarme de aquí. Realmente espanta a Nita teniendo esa expresión, ¿eh? Si me llamaras, podrías descubrir fácilmente en dónde estás. La cara de Nita se acercó más, deteniéndose frente a mis ojos y nariz. La otra razón por la que destruí tu medio de comunicación fue porque sentí que iba a golpearte hasta la muerte. Podía sentir el intento de matar y el odio en la expresión de Nita, que iban dirigidos hacia mí. Realmente, Nita, me estás decepcionando cada vez más. El brazo derecho de Nita se balanceó. Su agarre se enganchó alrededor de mi cuello. Sería tan fácil para él estrangularme hasta la muerte en este preciso momento. Estaba comenzando a asustarme, pero aún así seguí mirándolo directamente a los ojos. No lo hice. Ya lo dijiste varias veces. ¿Y aún así no me vas a creer? ¿Ya te dieron los 50 millones de yenes? No,
Realmente ya los tienes, ¿verdad? Entonces, ven a comprobarlo. Seguramente los escondiste en algún lado. Dije que lo dividiría contigo. Ok, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Cómo es que pasamos del tema hablar de Gondo a los 50 millones de yenes? Pero realmente me está enfureciendo que Nita no le crea nada a Kono, incluido lo del dinero. Ya que lo mencionó, realmente Kono no recibió ni madre, solo recibió una total acusación que no es cierta. Solo lo calumniaron, solo eso, es lo único que recibió, una total y fuerte calumnia. Ni un pinche yen le dieron. En serio, no se siente que realmente quede gato encerrado. Muy aparte de que Kono no mató a Gondo, y lo sabemos todos, pero Nita no. Y está siendo muy terco, no le quiere creer nada. Me hace preguntar quién realmente fue el culpable, quien le hizo eso a Gondo. Y además, Gondo nos había dicho que se estaba escondiendo para no participar. Entonces, ¿cómo chingados es que apareció en el último día del juego a medio morir? No, ya casi muerto. Y con la moneda. O sea, si él tenía la moneda, entonces era el jugador que la tenía desde un principio. Entonces, ¿cómo chingados se supone que se estaba escondiendo por no jugar? Entonces, quiere decir que Gondo siempre estuvo en el juego. Realmente estaba jugando. Y ahora, ¿por qué el pinche rubio le dijo a todos que Kono lo mató? Es una total mentira. Realmente me gustaría saber ese tipo de cosas. Pero como ya terminé de traducir todo este primer final, ya estamos en el último día, de hecho, creo, en los últimos días de este final, el primer final, no se revela exactamente por qué. ¿Por qué mataron a Gondo? Así que esperemos cómo avance el juego, se vaya revelando más cosas, ¿verdad? Que realmente estoy bastante curiosa por eso. Pero bueno, este juego se pone cada vez más interesante. Y aunque no tenga voces como otros juegos, realmente lo disfruto mucho. Hay que entender que este juego de Kage Open es de los viejos. Creo que salió por el 2005, 2006, si no es que antes, 2004 por ahí. Y en ese entonces realmente no habían actores de voces para los juegos, era así como están viendo, puro texto. Pero ya creo que a partir del 2009, 2010 ya empezaron con los juegos con voces. Al menos en los yaoi. Y bueno, pues ya me voy, cachorritas. No quiero decir nada más porque me estoy empezando a emperrar con Nita. Y muchísimo. Así que me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.